Aguascalientes. Gracias, Daniris. Y así es, continuamos con más de Show de Nelson Sabor en Primera Clase. Pues el señor Modesto Rodríguez se acercó a nosotros con la intención de denunciar que fue dado de baja de la Fuerza Aérea Dominicana estando en licencia médica. Licencia médica que obtuvo un accidente que obtuvo en su lugar de trabajo. Veamos. Que en una ocasión me dieron un día 10 del mes 11, me dieron 21 días, y si usted cuenta, 10 y 21 son 31, M era de 30, esa licencia se cumplió el día primero, y el 30 la orden está dada, para donde yo estoy siendo dado de baja, según me mencionaron, me comentaron en el bélico, porque nadie me ha dicho nada, me llamaron engañado del bélico, estando yo en el hospital Ramón de Lara, que pasara por el bélico, porque había una deturía con las armas de fuego, para ver si todo estuviera en orden. Yo automáticamente, superior, yo de que salga de aquí del hospital, paso por el bélico, que fue lo que hice. Cuando fui allá, me dijeron, ¿usted porta su arma de reglamento? Digo, sí, muéstremela. Le saco los tiros y se la paso. Me dice, deme los tiros también porque vamos a proceder a descargar el arma de fuego. Yo le pregunté que por qué van a descargarla si eso está legal. Dice, sí, eso está legal, pero ¿usted no le informaron? Digo, no. ¿Usted no lo han llamado? Digo, no. Las Calientes. Y beneficiarios de tarjeta Solidaridad y programa de ayuda Quédate en Casa denuncian que colmaderos les roban dicha ayuda. Entonces la tarjeta mía ya estaba en un colmado y dejó de pasar. Cuando volvía otra vez me dije, vaya a la gobernación, aquí viene que me estaba robando la tarjeta. Yo la pasé en un colmado, ¿verdad? Eso que me dieron lo que hay que investigarlo, porque se supone que aquí deben de saber en qué colmado pasan esa tarjeta. Y se supone que para poder pasar esa tarjeta hay que firmar. Sí. Entonces, ahí hay una firma que no es la de él. Porque yo sé que yo no puedo firmar igualito que él, aún poniendo el nombre de él. Entonces quiere decir que hay que averiguar quién. Las Calientes. Y una señora y su hija se encuentran internas en un centro de salud privado de la ciudad de Santiago, luego de que un fuerte incendio Veamos. Nosotros lo que necesitamos es una mano ayuda para esa familia, que lo pedían todo en segundo. Eso fue un cortocircuito que pasó entre las 5:30 y las 6 de la mañana. No le dio tiempo a nada porque el fuego empezó adelante. La suerte de un samaritano, vecino de nosotros, que metió la mano ayuda y sacó las dos personas que estaban adentro, que era la mamá y la hija. Tan interna. Tan interna en la clínica de Bonilla. Eso fue un cortocircuito que es lo que se dice, que hubo ahí, pero lo que necesitamos es una mano amiga. Las Calientes. Estas son todas las informaciones que tenemos por el momento. Usted no se mueva, que regresamos en breve de una pausa comercial. Las Calientes.